I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen. Hirviendo. Hola a todos, soy Mario, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es miércoles 28 de febrero, son las 1:43 de la tarde. Ya rompí el ayuno, ya siento que estoy lista para irme a dormir porque hoy fue día de grabación de recetas. Acá me preparé un té verde, es como té verde con peppermint, como con menta, rico. Algo importante que tengo que tener en cuenta es que el té verde también tiene cafeína. Muchísima, muchísima menos, o sea, muchísima menos que una taza de café. Pero eso es algo que siempre me gusta recordarles cuando toman mucho té de noche y les está costando dormir. Creo que una taza no me va a hacer nada, son menos de las 2 de la tarde, pero eso para que lo tengan en cuenta. Bienvenidos a un vlog más, estos son videos diarios mucho más informales donde les muestro lo que como y tomo en un día en mi estilo de vida cetogénico, un poco el detrás de cámaras del canal, lo que estoy leyendo, aprendiendo, estudiando, grabando. Y como les dije, hoy día de grabación de recetas. Creo que desde antes de viajar a México no grababa recetas. Les confieso que si se han visto los vlogs esta semana, iba a grabar ayer, había como una obra o incluso había como algo como de ruido externo. Espero que no afecte demasiado como la calidad del audio, pero me alegra. Siempre es como ese tipo de días en donde hace un par de años cuando grabo recetas, sí o sí grabo 4, o sea, a menos que haya como alguna muy elaborada y grabe menos, o a menos que haya otra más sencilla y grabe 5, pero es una estrategia que yo utilizo en general para grabar, que lo podemos meter dentro de la categoría como de hacer batches o como batch work cuando queremos que nos rinda más. Antes de hablar un poquito más de eso, porque creo que lo pueden aplicar a, mejor dicho, el trabajo que tengan, el hobby que tengan, hacer las cosas como por bloques o por baches, en mi opinión personal, ayuda muchísimo a que aprovechemos más el tiempo, ¿cierto? Ser productivo no quiere decir trabajar 24/7. Es de pronto, si solo le puedes dedicar a tu hobby, a tu proyecto, 2 horas a la semana, ¿cómo puedes sacarles como que la máxima utilidad posible? En mi experiencia y mi opinión, hoy en día la productividad es lo que me permite pasar menos tiempo trabajando, pero hacerlo de una forma más efectiva para poder hacer cosas como, no sé, sentarme a ver un partido de fútbol, porque eso me llena el alma. Entonces, antes de tocar un poquito más en eso, les voy a mostrar. Por la mañana no grabé nada, creo que les grabé el primer clip como alrededor del mediodía. Estas fueron las recetas y ya les cuento que de eso fue mi primera comida del día. Entonces acá está eso. Amigos, ya son las 12 del día. No les he grabado nada hoy porque he estado en mañana de grabación de recetas. Ya estoy en la última, que son como unos bowls de pollo mediterráneo. Estoy dejando que se dore bien el pollo que estuve marinando. Ya les muestro cómo queda. Par de tazas de café negro esta mañana. Acá estoy tomando electrolitos, creo que puse de grapefruit, de toronja, con cucharada de vinagre. Ya esta es la cuarta receta, vengan y les muestro las otras en qué van. Hice una receta que en el mundo no keto ha estado viral hace un tiempo, que son bagels con 2 ingredientes. Entonces, en la receta tradicional utilizan únicamente yogur griego y harina de trigo self-rising, la que ya tiene polvo de hornear incorporado. Entonces hice la versión keto, que esta es, pues, mejor dicho, ningún invento, simplemente mi versión. Esta es con 3 ingredientes. Espectacular, bagels sin huevo. Incluso estaba pensando, se podrían hacer como, el sabor cambiaría, pero se podrían hacer con yogur de coco para que sean también libres de lácteos. O sea, técnicamente podría ser una receta vegana como con ese cambio. Súper suaves, me encantaría como que los pudieran oler.
Finalmente les grabé la receta de mi versión de los egg wrap, de los wraps de Egg Life, que son estos wraps que venden ya listos a base de clara de huevos. Cuando estuve en Estados Unidos ahorita en diciembre, enero, hice quesadillas con eso casi todos los días y hice dos versiones. ¿Por qué? Porque me los conozco y sé que a algunas personas no les gusta usar un ingrediente y el otro. Es básicamente dos ingredientes más sal. Estos utilizan claras de huevo y proteína whey. También les doy instrucciones para cómo hacerlo con claras de huevo y goma santa y sal, y ya vean lo espectacular que quedan, súper delgaditos, se pueden hacer más gruesos si quieren. Y estos dos ingredientes, aparte de sal, claras de huevo y harina de almendra. Entonces, pues el que no le guste usar proteína whey tiene esta opción, el que no le gusta usar harina de almendra tiene esta otra. Esa receta la tenía pendiente para grabar en YouTube hace rato. Les hice un pan en microondas, hace rato no hacía pan en microondas, como siempre, igual en las recetas. Seguramente ustedes dirán, pero ¿dónde están las recetas? Esto es un blog y les estoy mostrando como el detrás de cámaras de estas recetas. Este es súper rico, es alto en proteína, tiene yogur, tiene psyllium, también se puede hacer con linaza. Salen 4 tajadas de pan, vean esta miga tan divina, el sabor está súper bueno. Y se le puede hacer como modificaciones. Y aproveché y armé un sándwich pues para mostrarles cómo yo usaría este pan. Entonces, eso por ese lado. Acá ya armando, deberíamos darle vuelta a esto. Y ya les muestro cómo queda. Amigos, acabo de terminar de tomar las fotos, son 12:30, casi siempre, yo diría que hace un tiempo, tomo las fotos sobre este como que mármol blanco que tengo, es de Crate and Barrel, me lo regalaron hace años en algún cumpleaños o algo, y intento que esté lo más cercano a la ventana como para que entre luz natural. Ahora estoy lista para grabar los principios y los finales, entonces ya probando todo esto, voy a romper el ayuno. Así quedaron entonces las 4 recetas. Y espero en una media hora ya estar terminando de grabar para ponerme a organizar. Probé todas las recetas, me comí el sándwich completo, que hay algo que tienen como que los sándwiches BLT, esa combinación como de tocineta, y eso que cuando yo me lo comí ya la tocineta estaba súper fría, pero como tocineta crocante, recién hecha, una buena lechuga, una buena tajada de tomate, mayonesa, y si le ponen queso, como aún mejor. Entonces, lo que les estaba diciendo como de hacer baches del trabajo es, ya sea un hobby, ya sea un trabajo, yo me pongo a pensar como, si yo me demoro, me estoy inventando, 20 minutos cuadrando las cámaras, si yo me demoro otros 20 minutos sin molestar, como guardando todo, eso me voy a demorar lo mismo, así grabé una receta o 4 recetas. Entonces, ya haciendo ese setup, ¿qué tanto provecho le puedo sacar? Definitivamente yo sola, o sea, como pues yo grabo, hago todo, o sea, cocino todo. 4 he notado que es como el sweet spot entre qué tanto provecho le puedo sacar a esos tiempos de poner y guardar, pero que tampoco me queme. Les confieso que, no sé si se acuerdan,
Esto fue noviembre y diciembre del 2021. No sé si se acuerdan cuando les compartía como el detrás de cámaras cuando estaba grabando el contenido de mi curso de panadería y pastelería, que si no saben de qué estoy hablando, siempre les dejo abajo en la cajita de descripción toda la información sobre mis cursos, y el de panadería y pastelería es una cosa loca. O sea, yo a veces me pregunto, de verdad, yo nunca he sido mucho como de hacerle marketing a mis productos, simplemente es como algo orgánico, de lo cual hablo con mi audiencia, que son ustedes, etcétera, etcétera. Pero a veces específicamente con el curso de pastelería, yo pienso como, a mí me encantaría que gente que ni me siga, que ni me sigue, pero como que tiene esta afinidad como con panadería y pastelería sin gluten y baja en carbohidratos, vea esta información. El curso tiene un módulo exclusivo de hojaldre keto y sin gluten, tiene un módulo exclusivo de pan de masa madre keto y sin gluten, y dentro de todo tiene, son como 50 recetas, quiero decir 40 y pico recetas. Entonces, los días que grababa esos videos, muchas veces terminaba grabando como entre 6 y 10 recetas en un día. Amigos, fue tenaz. fue tenaz. Era como que algo que quería dejar listo. Creo que como a final de noviembre normalmente viajo a Estados Unidos para pasar Thanksgiving allá. Quería dejar lista la mayoría de recetas antes de viajar y me enfermé. Mi invitación es esta. Poco a poco descubre, como que con esas 2, 3, 4 horas que tienes, qué es el máximo provecho que le puedes sacar. Creo que te puede ayudar un montón. Ayer viendo, yo siempre hablando de Ali Abdal, pero viendo un video de Ali Abdal, algo que él decía era, hay esta ley que se llama como la ley de Parkinson, ¿no? La hemos tratado acá en el canal en el pasado. Y es una ley que habla de que el trabajo se extiende al tiempo disponible. Entonces, si nosotros tenemos que hacer un reporte, un video, esto y lo otro, y tenemos 20 días, nos vamos a demorar 19 días y medio. Y si tenemos una hora, de alguna forma lo logramos en una hora. Entonces, el trabajo se expande al tiempo disponible. Esto lo podemos usar a nuestro favor si nos ponemos como metas más concretas en esas 2 o 4 horas que tenemos para trabajar en los proyectos. Entonces, nada, eso quería compartir con ustedes. Voy a tomarme este té, voy a terminar de programar el blog que ustedes van a ver hoy. Acá tengo la cámara, voy a pasar los videos y hacer como las 1000 copias de seguridad que siempre hago antes de editar. Y ahorita les muestro qué más como. Ya 6:30 de la tarde y de segunda comida del día voy a comerme como el bowl de pollo mediterráneo que se los mostré de las recetas. El pollo está a temperatura ambiente, digamos que si yo lo hiciera fresco el pollo estaría caliente, pero es pollo marinado, un poco de cebolla roja encurtida, queso feta, pepino, aceitunas. Esa es como tal cual la receta, lo va a mezclar todo. Pero como de toque extra le voy a poner chile lime, que es como tajín con limón, que en ensaladas la verdad funciona muy bien. Me gusta bastante como ese toque picante. Soy feliz regando siempre. Y vamos a ver este aguacate. Lo veo como sospechoso, pero vamos a ver qué nos depara. Bien regular. Creo que logramos salvar de pronto medio. Entonces, saquémosle acá lo que está bueno. Bueno, así quedó esto. Le puse el aguacate, más o menos medio sirvió ahora. Voy a mezclar todo esto. Le puse una cucharada adicional de aceite de oliva, el chili lime, y esta será mi segunda comida del día. Y
de postre, esto a mí me dura como meses cada una de las barras, un poco de chocolate. Este es marca Lilis, es sin azúcar, usan stevia y eritritol. Me encantan, tienen muchos sabores. Y cojo como así, me lo como. Está bien rico. Este creo que lo compré en Whole Foods, pero por lo general lo venden pues como en cualquier supermercado. Algo que no les recomiendo pedir por internet y que les llegue al casillero es chocolate. Porque como pues en el avión y la cosa como que llega derretido. Eso es como de las únicas cosas que no me gusta pedir para que me llegue del casillero a Colombia, como por si acaso.